Como nos quedamos en la parte de la espalda y aquí tengo la unión que hemos hecho, me tengo que deslizar. Mm, tengo que llegar hasta el primer punto de, de los dos de la esquina. Voy deslizando. A ver, aquí tengo otra cadenita. Aquí tengo que deslizar también deslizo también deslizo también y ya estaría aquí vale veis tenemos aquí la esquina que este era el centro de la esquina y aquí tengo dos puntos que van hacia abajo bueno pues ahora este es mi delantero voy a subir solo tres cadenitas en vez de cuatro aunque estemos haciendo puntos altos alargados. Y ahora en el siguiente sí hago el punto alto alargado. ¿Vale? Empezamos. Bueno, pues esta sería como mi primera disminución, porque me estoy moviendo de aquí de, del centro, me estoy desplazando un poquito. En la parte de la espalda sí que tenemos que llegar hasta arriba del todo, o sea, hasta este punto del centro. Y ahora vamos a continuar con el patrón normalmente. El que estamos trabajando de la ahora me, tocará, me tocaría hacer V. A ver, un momentito. Y tengo que seguir haciendo, pues, ya sabéis, en medio de las V hago una V. Ya en esta vuelta, como seguimos aumentando, en vez de 15 vamos a tener 16 V en cada lado de tres lados que estamos trabajando ya. Ya solo trabajamos en tres lados. Delantero, bajo y espalda. Yo sigo haciendo V hasta llegar a la esquina. Cuando llegue a la esquina, hago la esquina pues como pertenece en esta vuelta. Entonces, sigo haciendo V de mi delantero. Cuando llegue a la primera esquina, yo hago la esquina como pertenece en esta vuelta, que es tenemos aquí dos puntos que tenemos que convertir en cinco dos uno medio y dos las dos cadenas este punto central se convierte en dos puntos dos cadenas y aquí hacemos otra de nuevo cinco hago dos cadenas y sigo las V esto sería ya la parte de abajo hago mi otra esquina igual y ya tendría que estar subiendo la parte de la espalda donde llegaríamos como os digo trabajando bueno mi última V aquí dos cadenas y aquí voy a hacer uno, dos puntos. Dentro de las cadenas, otros dos puntos. Más uno que hago en el centro, que es en este último punto. Tendría aquí como cinco puntos. Aquí nos vemos. ¿Vale? Voy a llegar hasta esta última V y aquí nos vemos. Ya he completado casi la vuelta y estoy arribita de la espalda. Y aquí, veis que aquí tenemos la unión del hombro ya. He hecho mi última V, dos cadenitas y voy de esos dos puntos. El primero lo hago, hago el segundo, hago dos puntos en el espacio de dos cadenas que me encuentro y hago un punto en ese último punto que sería el punto central, donde habíamos terminado de unir el hombro. ¿Vale? Y ya tenemos la primera vuelta hecha, la segunda Vamos a trabajar, pues como no sé si cuatro vueltas o. Sé que tienen que ser pares para que me termine la hojita. ¿Veis? Porque ahora en la vuelta número 2 vamos a completar ya la hojita. Entonces tienen que ser dos o cuatro. Dos veo poco, cuatro, voy a hacer cuatro y me mido. Me lo pruebo y veo si me queda ya a la anchura que me gusta. Bueno, pues ahora trabajamos la parte de la espalda hacia abajo. Entonces, como la parte de la espalda resta recta. Solo tengo que subir mis cuatro cadenitas para hacer el primer punto y trabajar esos cuatro puntos que me quedan. Que en total, pues empezamos con cinco puntos y terminamos con cinco puntos cuando llegamos a la espalda. Y ya, pues seguiremos con el patrón normal, como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Vale? Estabas trabajando en resto. Pues mis dos cadenitas y la V. Bueno, pues voy trabajando. La zona de las V, la esquina, la zona de las V de abajo, la esquina, las zonas de las V del delantero. Y aquí nos vemos antes de llegar al final para ver cómo disminuimos. He completado de nuevo otra vuelta, ya, ya he hecho dos vueltas. Esta segunda vuelta se hace en la parte interna, por la parte del revés. Y ya estoy eh, de nuevo arriba, en el delantero. He hecho mi última V. Y aquí habíamos empezado la vuelta anterior con las cuatro cadenitas y, perdón, tres cadenitas y el punto alto alargado. Bueno, pues esta vuelta para seguir con la, las disminuciones aquí, en vez de hacer dos cadenas que me pertenece hacer ahora y hacer estos dos puntos y ya me quedarían restos como quiero disminuir, simplemente me voy a ir a estas tres cadenitas. A la tercera, la de arriba del todo, y voy a hacer un punto alto alargado. ¿Vale? Y ya giro. Vuelvo a estar del derecho. A ver, que vaya a ver cómo va quedando las disminuciones. Voy a poner bien mi manguita, mi espalda. <coughs> Perdón. Vale, pues aquí, mira, se aprecia ya un poquito. Vale, tenemos la parte de atrás, que es la de la espalda, que está recta, y esta que estamos haciendo con las disminuciones. Me quedaría, a ver, voy a ajustar un poquito para que se vea mejor. Me va quedando así. Vale, voy como... Pues eso, bajando un poquito el cuello. Voy a empezar otra vuelta. Bueno, aquí en esta segunda vuelta que hemos hecho, ya sabéis que en las esquinas correspondía hacer el patrón que, que pertenece. Que es disminuir en los cinco puntos, las dos cadenitas. Y como ahora tengo aquí dos puntos aquí abajo, bueno, pues en el primero hago dos puntos, dos cadenas. En el centro hago un punto, dos cadenas y en el segundo hago los dos puntos, vale, para continuar con el patrón que sabéis que son dos vueltas que se repiten. Pues ahora pertenece, bueno, voy a hacer la parte de la disminución porque estoy en el delantero y ya pertenece a hacer aquí de nuevo la esquina esta de aquí, los cinco puntos, los dos puntos aquí y los cinco puntos, vale, aquí y continuamos con el patrón. Aquí lo que interesa que entendáis más es porque bueno, ya el patrón se supone que que estáis haciendo las piezas y sabéis cómo va la zona de la esquina y cómo va la zona de la V. Lo que tenéis que tener claro aquí es cómo hacemos la disminución, cómo vamos haciendo las disminuciones de, de los delanteros. Bueno, y aquí estoy viendo yo un poco que me queda un poco tirantito. Mira, para que no nos pase eso, voy a probar una cosa. Es que lo estoy haciendo por primera vez con vosotros, entonces, claro, esto es conforme lo voy viendo, cómo va quedando. Voy a probar a hacer las dos cadenitas. Y ahora sí hago el punto alto alargado. A ver si me queda un poquito más. Más relajadito. Pero me voy a quedar, bueno, me voy a quedar distanciada un poco. A ver, la prueba, ¿cómo va? No. Queda mejor lo otro, porque aquí queda como más redondo y más recto. Sí. Bueno, pues como os he explicado. El punto alto alargado, simplemente. Y ahora empezamos otra vuelta. Como quiero seguir disminuyendo porque estoy en el delantero, voy a hacer una, dos, tres cadenitas. Y aquí, como pertenecería a una V, pero la, me, la voy a, a quitar, porque vamos a disminuir eso, esta primera V la vamos a disminuir, me voy al espacio y ahí empiezo mi primera V. Y ya continúo, pues el patrón normal. Ya he hecho mi disminución del delantero, así que ya cuando llega a la espalda, sabéis que, bueno, pues recto. Así que esos cinco puntos que me encuentro los hago y luego vuelvo hacia abajo con esos cinco puntos. Y cuando llega al final, vuelvo a hacer una disminución. O sea que esta vuelta, que es la tercera, hemos vuelto a hacer una disminución. A ver cómo va quedando. <coughs> Mira. Se aprecia que la espalda... Ahora la vamos a crecer otra vez cuando lleguemos aquí. Nos va quedando recta y aquí sí estamos haciendo ya la curvita de, de nuestro cuello. ¿Vale? Bueno, pues... Voy a continuar esta vuelta. Ya he hecho mi disminución. Continúo el resto normal. Hago las esquinas normal y subo la espalda recta. Vuelvo en la cuarta vuelta. Como empieza la cuarta vuelta desde la espalda, la hago recta. Vuelvo y subo. Y cuando llegue aquí al final, al subir, me voy a encontrar que tengo esta V y estas tres cadenas. Bueno, pues yo haría mi última V aquí. y tengo que hacer el punto alto, creo que tengo que hacer el punto alto alargado aquí, creo, pero eso ya lo veo cuando vuelva a ver cómo me va a quedar de una forma o de otra. Yo lo hago antes y ya os digo exactamente cómo queda mejor. Vale, así que de momento tenéis que hacer esta vuelta que estamos haciendo, que es la 3, ya hemos hecho la disminución, ya completamos y la cuarta, que es de espalda, bajamos y subimos. Ya ha llegado a la parte de arriba, estoy en la cuarta vuelta ya, eh. Ya he subido el delantero y ahora voy a hacer la disminución. Mira, <coughs> mi última V. Justo antes de la última V que tengo de la vuelta anterior. Y ahí hago el punto alto alargado sobre este punto último de la V. Y hemos completado la cuarta vuelta. Giramos del derecho y empezaríamos la quinta vuelta porque al final voy a hacer seis vueltas en vez de cuatro como pensé me lo he probado yo quiero un poquito más amplio voy a hacer seis vueltas hasta ahora tengo me mide desde el comienzo en la esquinita aquí de la ciza el delantero me está midiendo 28 centímetros y quiero que me mida cada parte unos 33 34 vale entonces voy a hacer un par de vueltas más con lo cual, como ya sigo estando en el delantero ahora, tengo que volver a hacer disminución. Y empiezo la vuelta número 5 haciendo 1, 2, 3 y haciendo la V aquí en medio. O sea, salto esta, la primera, y como estamos disminuyendo... hago ahí mi primera y luego ya continúo con el patrón <coughs> igual porque la espalda ya sabéis que va en resto en vez de tres, bu tres cadenas voy a hacer cuatro yo vas viendo cómo se te acomoda y si ves que con cuatro es mejor pues con cuatro Vale, mejor con cuatro. Vale, como siempre. Creo que está empezando, porque ya no me acuerdo de las otras veces si lo he con tres o con cuatro, pero con, la verdad que con cuatro queda mejor. Vale, pues cuatro. Ya he hecho mis cuatro cadenas, mi primera V saltándome la primera. Y ya continúa el patrón normal. Cuando llegue a la parte de la espalda, ya sabéis que es recto. Esos cinco puntos que tenemos que hacer. ¿Vale? La sexta, porque la empiezo aquí en la espalda. Así que hago mis cinco puntos y cuando llega al final hago la disminución quedándome, pues como hemos hecho aquí, en el último puntito, o sea, aquí, hago mi punto alto alargado. Tendríamos que verlo de esta forma. Yo habría hecho aquí delante mi última V y entonces hago mi punto alto alargado aquí, sobre este punto de la primera V que tenemos. Y ya... Yo creo que tendríamos suficiente ancho. Si tú necesitas más, pues haces un par de vueltas más. Pero bueno, yo creo que a este punto es todas las tallas lo mismo. Las seis vueltas extra. Porque ya hemos hecho más grande el hexágono. Si lo hemos querido hacer para más tallas, con anterioridad ya hemos hecho más vueltas. Con lo cual no hace falta. Aquí yo creo que serían las seis igual para todo el mundo. Vale, bueno, pues el otro lado. Ahora voy a continuar también cuando termine estas dos vueltas que me faltan por hacer, haciendo esas seis vueltas en el otro hexágono que tengo hecho. Y entonces, mira, lo está pensando mejor y en vez de, para no liaros, como igualmente estamos haciendo vueltas del derecho y del revés, pues da lo mismo empezar aquí del revés y ya está. Lo que haríamos es... Como lo tenemos que poner en este otro lado, bueno, pues como os digo, como no podemos empezar de, con el tejido del derecho porque nos cae a este lado, tendríamos que trabajar del revés. Así que no os no no voy a complicar con lo que os expliqué anteriormente de que empezábamos haciendo eh, las partes y terminábamos con el delantero. Empezamos igual que aquí y terminamos igual que aquí. Lo, la única diferencia es que vamos a empezar, ya estamos posicionados, vale, ya estamos en, la, en el punto que tenemos que estar. Y vamos a empezar tejiendo esa primera vuelta, pero por la parte de dentro, del revés. Ya empezamos igual que aquí, haciendo el delantero, la disminución y acabando la espalda en recto. Esas seis vueltas. Y cuando lo tengamos hecho, tengamos los dos lados ya con las mismas medidas, lo que vamos a hacer es unir nuestra espalda. Ya tengo la... Seis vueltas extra hechas en cada hexágono y tocaría cerrar la parte de la espalda. Nuestros delanteros, como veis, quedan con su disminución, hacen la forma del pollecito. Y ahora vamos a unir la espalda. Bueno, pues lo pongo en la posición. Para empezar a unir y podemos empezar a unir, pues de abajo arriba o de arriba abajo, como queramos. Voy a empezar de arriba abajo, ¿vale? Mejor. Aunque daría un poco igual, pero bueno, como no sé si voy a hacerle un poquito más de largo, una vez que lo tenga cerrada la espalda, me lo pruebo y veo. Si le quiero hacer un poquito más de largo, pues me va, me va a venir bien que termine con la hebra aquí para no tener que cortarla. Entonces voy a añadir la lana. Aquí arribita en el primer punto de los cinco que tengo, que sería esta tercera cadenita. Y ahí podemos hacer un par de nuditos y luego lo remataremos y vamos a unir igual que hemos hecho la parte de, del hombro de la manga vamos a unir haciendo exactamente igual voy a empezar haciendo aquí una cadenita y un punto bajo y ya hago mis dos cadenitas y uno en ese primer punto de el otro hexágono con un punto bajo hago dos cadenitas y aquí me voy a saltar un punto y en el siguiente hago un punto bajo. Dos cadenitas, salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Dos cadenitas, salto un punto y en el siguiente un punto bajo. Dos cadenas, salto un punto y punto bajo. Dos cadenas. Y así vamos a seguir. Pues aquí. Me voy al espacio de las dos cadenas. Y al espacio de las dos cadenas. Y ya voy entrando en la V. <coughs> perdón. En la V. Y en el espacio entre V y V. Y en el espacio entre V y V. Y vamos uniendo de igual forma que unimos la parte de, de nuestro hombro. ¿Ok? Vamos a seguir así hasta abajo. Ahora que ya hemos unido la espalda, que hemos cerrado completamente toda la parte de atrás. Hemos llegado cerrando, os digo, hasta. Mirad, eh, justo la esquina sería este punto central. Pues me he llegado. He llegado cerrando hasta de los dos puntos que tenemos a continuación, el primero. Me quedaba más rectito así que si lo cerraba en el punto central. Quedaba como más redondeado. Entonces ahí queda como más rectito y queda mejor. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a utilizar la hebrita que tenemos sin cortarla para dar una vuelta por todo el cardigan. Me refiero, ahora mismo estoy en el centro de la espalda. Voy a continuar la, esa mitad que me queda de espalda. Con esta puntada que os digo, voy a subir un delantero, voy a seguir por el cuello, voy a bajar por el otro delantero y voy a terminar ya en, la, en el otro trozo de espalda que me queda, la otra mitad de espalda que me queda de abajo, ¿vale? Entonces, la puntada que voy a utilizar para todo es la siguiente: voy a hacerla eh, todo lo que es en recto igual, pero cuando lleguemos a la esquina, pues os explico cómo hacemos para que nos quede una esquinita mona. Y es muy muy sencillita. Mira, aquí vamos a empezar haciendo una cadenita y en ese primer espacio voy a coger hebra y voy a hacer un medio punto alto. A continuación, en el mismo sitio hago tres puntos: uno altos normales, dos y tres. Y de nuevo cojo hebra y hago otra vez un medio punto. Vale, tengo una como una conchita. Voy a hacer un punto bajo. Aquí. Y voy a repetir lo mismo en el siguiente espacio que me encuentro. Un medio punto, tres puntos altos y un medio punto. Y voy a hacer en el siguiente espacio, no, mentira. Aquí en el centro de estos cinco puntos voy a hacer un punto bajo. Siguiente conchita en el siguiente espacio. Hago un medio punto, tres puntos altos y un medio punto. En el primer espacio de la primera V que me encuentro, un punto bajo. En la siguiente V hago la conchita. Medio punto, tres puntos, uno, dos y tres y medio punto. El siguiente punto bajo en el siguiente en la siguiente V. Y la siguiente conchita en la siguiente V. uno 2 y 3 y el medio. El siguiente punto bajo en la siguiente V. ¿Vale? Vamos así por todo. Para hacer una terminación, bueno, pues no sabía qué hacerle de terminación y he decidido hacer esto para que quede un poco. Porque la verdad, que hacer una vuelta, por ejemplo, en punto bajo, pues aquí va que no, no, no me decía nada y de esta forma algo, algo más visible queda o algo más bonito queda. En vez de hacerlo con tres, lo puedes hacer porque ahora mismo tengo cinco puntos aquí. Eh, si queremos hacer un poquito más alto el, vamos a probarlo, ¿vale? Esta es una opción y otra opción sería la siguiente: hacemos el medio punto, un punto alto, otro punto alto y ahora en el, el del centro lo voy a hacer en punto alto alargado, de nuevo. Un punto alto. Un punto alto. Y el medio punto. Y el punto bajo en la siguiente. V. Oye, pues queda. Queda como más bonito, ¿verdad? Queda más. Se ve mejor. Así que mira, me decanto por este. Esta conchita que sería un medio punto. Dos altos. Uno alto alargado. Dos altos, un medio punto. Voy a ver cómo quedaría. Bueno, pues mira, os recuerdo que hemos empezado en mitad de espalda, ¿vale? Tengo una esquina a cada lado de la parte de abajo de la espalda. Esta me la deja otra, quedaré cuando termine, ¿vale? Ya me he encontrado la primera que me encuentro aquí a mano izquierda conforme he ido trabajando. Va quedando así. Y bueno, la esquina, ¿cómo la hago? Pues <coughs> de forma que me entren. Tres motivos porque, claro, tenemos que hacer la esquinita. Entonces, mira, en, en esta última V hice un motivo. En el primer espacio hice un punto bajo. En el siguiente espacio hice un motivo. He tenido que hacer el punto bajo aquí en, en el segundo punto de los dos. Como si lo hacéis en el centro, da igual. Y entonces, ahora repartimos ese motivo. Aquí tenemos un punto alto. Y dos espacios en medio. Repartimos el motivo como medio punto, los dos puntos altos en ese primer espacio, el punto alto alargado en el punto que tenemos en el centro y luego dos puntos altos y el medio punto. Volvemos a hacer el punto bajo aquí en este primer punto y ya continuamos con los motivos y nos queda bien la esquina. Como veis, he completado la vuelta con esta puntadita de ondita por todo el cardíaco. Y bueno, mira, aquí he puesto unos marcadores porque aquí arribita le quiero poner estos clips. Un clip de estos le voy a poner para cerrar cuando quiera. Solo uno arriba. Lo puede cerrar por completo si quiere. Porque la verdad, a mí me han, me han coincidido las onditas como pa, para poder ponerle si quiero hasta clip en cada ondita. Pero solo se lo voy a poner arriba. Y ya nos queda hacer la manga. Yo he completado un lado y os indico en la otra manga cómo haríamos. Mira, este es el lado que he completado. Y lo que he hecho es, pues mira, aquí es donde acabé yo el hexágono y ya he tenido que añadir ocho vueltas más para ponerle el largo que necesito. Y si os fijáis... A mí el hexágono me dejaba las hojitas aquí, como que me viene de un lado y de otro. Pues de ahí he sacado que continúa hacia abajo en recto el motivo en ocho vueltas. He tenido suficiente para alargar la manga lo que era necesario para mí. Después he acabado igual con la ondita. Entonces, como me he dejado la otra manga sin hacer, os indico. ¿Cómo la vamos a hacer? Lo primero es añadir aquí, justo donde tenemos la costurita de nuestro. Cuando cerramos la manguita y el hombro, que es donde nos se confluyen los dos motivos. Al haber cerrado de las dos esquinas. Y de ahí es de donde voy a sacar solo uno. Y para eso. Desde el centro vamos a salir. Desde aquí vamos a salir con estos dos puntos porque tendríamos que hacer esta vuelta, la de cinco puntos, dos cadenas, dos puntos, dos cadenas, cinco puntos. La primera vuelta. Y luego repetimos la vuelta 1, 2, 1, 2, 1, 2, ¿vale? De esa forma. Vamos a añadir lo primero, eso, en el centro, el hilo. He añadido ya aquí mi hebrita y desde aquí voy a salir con los dos puntos. Aquí. Engancho. A ver cómo pongo este para que no se me vaya cayendo. Y vamos a salir con cuatro cadenas que corresponden o equivalen a un punto alto alargado. Hacemos uno más, dos cadenitas, y nos vamos a estos dos puntos, y de ahí sacamos cinco, dos del primero, uno en el centro y dos del segundo. El otro grupito de cinco lo haremos cuando terminemos en estos dos puntos. Voy a hacer dos cadenitas de separación. Me salto el motivo de la hoja que habíamos terminado en la vuelta anterior y bueno. Aquí no podemos meter la V aquí en el primer punto y luego ir metiendo en el centro porque seguiríamos aumentando. Y lo que quiero es disminuir, así que me voy a saltar una V y me voy a quedar una V antes cuando acabe la zona de la V. Y así en cada vuelta disminuimos una V. Así que en vez de 15 que tenía aquí en la manga, iré teniendo 14, 13, 12, 11, así hasta quedarme con 7, porque vamos a hacer. 8 vueltas con lo que vamos a disminuir 8 v vamos haciendo las v como os digo hasta quedarnos pues en la anterior en la última pues justo antes así que en realidad en esta vuelta voy a hacer 14 v He completado la zona de las V, nos quedamos aquí justo antes de la última. Voy a hacer dos cadenas y nos vamos a estos dos puntitos de aquí. Repetimos los cinco puntos que tenemos que hacer, que serían dos en el primero. Uno en el centro, dos en el segundo. Dos cadenas de separación y vamos a cerrar la vuelta en la cuarta cadenita. Tenemos una vuelta de las ocho que quiero hacer. Voy a hacer la vuelta número dos del patrón. Y la vuelta 2 de la manga. Aquí hacíamos 1, 2, 3, 4 para hacer un punto y un punto sobre ese mismo punto. Dos cadenitas. Un punto en el centro. Dos cadenitas. Y dos puntos en este punto. Dos cadenitas y estos cinco los convertimos en uno 1 2 3 4 y 5 y cierro dos cadenitas y cuando lleguemos al final haremos lo mismo en estos 5. Nos saltamos una V y hacemos V hasta una antes, igual que hemos hecho en la vuelta anterior. Entonces, en vez de 14, ahora tendré que hacer 13. Me quedo una V anterior a la que tenía en la vuelta anterior. Y ahí hago dos cadenitas y los cinco puntos que los hago uno para cerrar la hojita. Hago dos cadenas y cierro mi vuelta en la cuarta cadena. Y comenzamos una nueva vuelta. Ya tenemos dos vueltas hechas. Y a la vez, bueno, pues nos va cerrando un poquito la manga. Empezamos la vuelta. Pues la tenemos que empezar. Eh, esta es la vuelta donde hacemos cinco puntos aquí. Dos en el centro y cinco puntos aquí. Así que vamos a empezar haciendo el primer punto. Ahí mismo hago otro. En el centro hago otro. Y ay, a ver si me deja espacio para poderlo hacer. Y aquí hago dos más. Dos cadenas. En el punto del centro hago dos puntos. Dos cadenas. Y en estos dos de nuevo saco cinco. Centro de tercero, cuatro y cinco, dos cadenas y me salto una V, me voy a la siguiente, al siguiente espacio, justo detrás de la V, y empiezo a hacer la V. Esta sería la tercera vuelta que hago de la banca. Pues ya sabéis cómo es. Vale, nos vamos haciendo lo que pertenece en la zona de la, de la hojita, que es vuelta 1, vuelta 2, vuelta 1, vuelta 2. Bueno, perdón, esta es la vuelta 1. Ahora, digamos, la, los impares sería la vuelta 1. Y, y vamos haciendo V, pues nos saltamos al principio una y cuando llegamos al final nos quedamos una antes y así las vueltas que necesite si llega a un punto en que quiere más largo pero no quiere disminuir disminuir más pues para que te vayan quedando las mismas v tendrías que ir haciendo las v dentro de las v y así te quedarían las mismas voy a completar cuando complete el largo que en mi caso como os digo son ocho vueltas le voy a dar la vueltecita a esta de las onditas al final le voy a poner el botoncito donde os he dicho remato hebra y habríamos terminado Así de fácil. Y voilà, ya está terminada la chaquetita. Súper bonita la parte del puño. Nuestras dos manguitas terminadas. Y bueno, pues ya está. Eh, recordad hacerle la puntillita. Y ya le he puesto el clip. El clip me ayuda a que se mantenga en su sitio una vez que está puesta la chaqueta simplemente un clip ahí y es mucho más cómoda llevar esta chaquetita. Mira qué puntada más sencilla de hacer y qué bonita queda. Pues hasta aquí el tutorial de hoy, espero que te haya gustado una forma de recompensar mi tiempo que dedico mucho a esta chaquetita, pues la verdad que le he tenido que dedicar bastante tiempo. En hacerlo aunque es fácil de hacer, pero ya sabéis que lleva muchas puntadas. Una forma de recompensarme. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho. Da, déjame un me gusta, deja algún comentario, comparte con tus amistades y así me estarás ayudando. Además de, de que estarás haciendo crecer el canal y, y bueno, y que pueda animarme a compartir muchos más proyectos bonitos contigo. Muchas gracias por acompañarme. Nos vemos prontito. Hasta luego.